만약에 No vas a ninguna parte, jinete. No puedes escapar a tu destino. Abaddon será vengado. Defiéndete, traidor. Creo que puedes quedar, ¿eh? Me pongo a 100 solo de pensar en matarla, pero me conformaré con verte hacerlo a ti. Vale, ya está, ¿eh? Uy, de los cojones, ya me está saltando bastante. Y bueno, quizá realmente seas quien dices ser. Esas palomitas parecían muy convencidas, pero yo no lo estoy. Así que tú me conoces, pero yo aún no te conozco. La guarida de la doliente. La doliente está por aquí. Tuve que sellar estos pasadizos para mantener alejadas a sus mascotas de mi jardín. Esos bastardos se presentaban de improviso y se llevaban cosas que no les pertenecían. Yo sí que soy quien digo ser. Tú mata a esa doliente. Y si logras salir de ese agujero, me lo habrás demostrado. Entonces hablaremos. Te lo prometo. Ahora sal de mi propiedad. Antes de que vengan más palomas a cagarse en mi jardín. Perfecto. No me deja curarme. Qué bien. Claro, ya sé que tengo que destruir a la doliente, pero ¿y cómo cojones pretenden ahora que me cure? Si no hay... Qué cabrones. Yo lo que sé es que debajo de este hielo no hay nada, ¿sabes? En fin, dejémoslo. Ni un puto cofre en ningún lado, no me acuerdo de esto, tío. Además, esta zona es la que más odio. De todo el juego. Hombre, no hay nada que más odie. Mátame, anda, mátame. Mátame. Hala. ¿Tantas ganas tenías de matarme? Pues hala, ya me has matado.
Hala. Creo que solo has conseguido cargarla. Hay que encontrarla y acabar el trabajo. Y esta vez no juegues con ella.
Te digo, es muy cabrón. Venga, va. Seguimos por aquí. Uf, por eso son tan cabrones, por ese ataque. Pero me encanta la animación, esta me encanta. No voy a utilizar la forma de arcos por esta mierda. Sí que me quita un huevo de vida, pero... Hostia. Está así. Ahora no voy a avisar. Y por aquí hay un cofre. Muy bien, bastante bien. Un momento. Vamos a hacer esto ya. Yep. Fragmento de ira. Coge esto. Se frena. Vale. Ya me he dejado un camino porque tengo que ir. Otra mejora, bueno, vamos para allá.
No, vaya. Qué difícil ha sido conseguir esta llave. Bueno, no hay nada por aquí, cierto. Vamos a hacer esto. Difícil no es. Vamos a ver qué recuerde. Primero ya. No, tío, qué cojones. Vale. Aquí hay vida.
resiste y vencerás, supongo. Vale. A ver. Lo sé. Ah, vale.
¿Cómo lo sabía? Un juguetito nuevo. Ya tenía que utilizar una esencia de estas, tío. Vale, pues bueno, voy a ir por aquí. Cuando haya más agua.
A ver. Ah, no, es verdad. Vamos a ver. Ah, sí. Aquí. Perfecto. Algo que no lo puedo hacer aún. No hay nada aquí, pero lo rompo, ¿sabes? Vale. Y entonces... Momento. Vale. ¿En serio? Ahora me falta la bola, que no sé dónde coño se supone que la tengo que tirar. Pero no me acuerdo. Es verdad, de aquí. Hala. Y ahora de aquí te tiras. Y aquí estamos. Bueno, aquí no, enfrente.
Uy. La cámara, vale, ahí. Ah, sí, no me jodas. Joder, además de que me quitan el... Oh.
Uy, qué pesado el mando. Vale. A ver. Primero tengo que hacer esto. Vale. Después tengo que irme por... por aquí. Vale. Fragmentos de ira. Okay. Al fin llegamos. Sí, al fin llegamos. Ahora que sí. Muy bien, venga. Si esto no habla. Joder. Nunca me ha salido tan mal, joder. Coño. Uf.
va. Joder. No empecemos. No. Hostias. Joder. Puto disco y puta puta play de mierda, tío. Es que esto es ya asqueroso, eh. Es que me van a repetir la pelea otra vez, macho. Capaces. Ahora, hacer la pelea entera otra vez. Qué bien, ¿no? Hostia puta, qué mierda, macho. Es que no hay nada peor, ¿eh? Que te van a repetir todo otra vez, tío. Joder.
Ay, la puta escena de los cojones. Que me lo sé todo, ya, es que ya. Ya está, por culpa de la mierda esa de los bichos, joder. Joder, que es matar a la doliente y me la joden unos bichos de mierda. Joder. ¿En serio? Se vuelve a calar y no dejo eso, tío. Vale, me dan una piedra de vida, ya lo sé. El corazón, ya lo sé. Es que no me dan tiempo. No me dan tiempo a hacer nada. ¿Cuántos quedan? Dos. Puede que consigas llegar a la torre después de todo. Ahí es donde empieza la verdadera diversión. Ahora vamos a llevarle esto a Samael. Haber llamado, pero supongo que no es tu estilo, ¿verdad? ¿Qué haces tú aquí? Menuda pregunta, si eres tú el que te has colado en mi casa. ¿No fuiste siempre el Martillo Negro, un ermitaño rodeado de tumbas que se refugia en el exilio? ¿Por qué? ¿Cuál fue tu papel en todo esto, Ulzain? Jinete, tengo algo para ti. Es una obra de arte, pero es algo delicada para mí. Le darás mejor uso. No has respondido a mi pregunta, anciano. A lo mejor es que me gusta el paisaje. ¿A ti qué es lo que te importa? Me pediste ayuda y te la di. Sigue así de desagradecido y es probable que me enfade. ¿Tengo pinta de que me asuste la muerte, chico? Lo que deberías temer no es la muerte. Me lo imagino. ¿Tiene algo nuevo para ti? Eres tan listo como poderoso. Ah, vale, es verdad. Entonces, ¿qué co...? Ah, vale. Fuera. Ah, bueno, esto me viene bien. Eres un negociador astuto, amigo. Es que no. Vale. Una elección excelente. ¿Es un motivo para dolerse?
Comerme la polla, en serio, Joder. Porque ahora no sale. Le has dado un motivo para dolerse a la doliente. Porque ahora no sale. Joder, qué cabrón es. Ahora no me dejan hacerlo rápido, tengo que hacerlo lento. ¿Cuándo le he dicho yo que haga eso? Vamos a ver. Si estoy moviéndome, quiero que hagas lo otro. ¿Te has divertido? Guerra y el martillo negro. Desplumando palomas. Parece que ves muchas cosas desde esta prisión, Samael. Hay pocas cosas que puedas ocultarme, jinete. Tengo una mente despierta. ¿Y qué es lo que sabes del Uriel? Pensaba que los jinetes estaban por encima de esos pasatiempos tan terrenales. Ella cree que yo maté a Abaddon. La Guardia Infernal veneraba a su líder y señor caído. Y se podría decir que la admiración de Uriel iba más allá de lo profesional. Nada la detendrá hasta que castigue al responsable. Yo luché contra el demonio que mató a Abaddon. Y por ello él será castigado. Estraga es el más fuerte de los elegidos. Sin duda te volverás a enfrentar a él. Obtiene su poder del capitán y no estará mucho tiempo lejos de él. Con todo lo que te he enseñado, incluso podrías sobrevivir al encuentro. ¿Qué corazón quieres ahora, demonio? Estigian es el rey de los antiguos gusanos que ahora plagan los cenizales. No será fácil. Los gusanos crecen bastante en terrenos tan fértiles. ¿Fértiles? Fértiles por la muerte, la descomposición. La tierra está cubierta de ella. Las cenizas de los muertos. Pero puede que estés de suerte. Parece que algunos demonios estúpidos practican la caza del gusano como deporte. Y además, también cazan otras criaturas. A las más fuertes las obligan a luchar en crueles plazas. Los demonios buscan domar a Estigian, pero no saben que dentro de ese monstruo late el corazón negro de los elegidos. ¿Cómo evitan los demonios a los gusanos de las cenizas? ¿Conoces las cronosferas? Son un regalo de los ancianos. Se dice que dominar la cronosfera es igual que dominar el tiempo. Se puede detener el tiempo o incluso avanzar y retroceder en él. Desde luego. Ya no existe ninguno de los viejos maestros, pero los demonios han aprendido a usarlas en menor medida. Te puedo dar unos conocimientos básicos de las cronosferas. No serán muchos, quizás solo lo suficientes como para evitar los gusanos. ¿Quizás? Quizá no. ¿Hay algo seguro en esta vida, jinete? Que no sea nuestro trato, por supuesto.